Asesinato en Abigón. A ver, cogí por ahí. Después seguí esa carretera. Bueno, ya debería haber llegado. Madre mía, la DDT y la claridad son conceptos totalmente opuestos. La DDT, ignorante, es la Dirección Departamental de Territorio, ¿sabes? Se supone que se encargan de la señalización de las carreteras. Sí, tienes razón, no debería ponerme nerviosa. La música mansa a las fieras. Ya está. Hemos llegado. Granja de Menir. Ya está. ¿Te quedas? ¿Me esperas aquí? Ten paciencia. Quédate aquí. Ahora vuelvo. Es la tercera vez que se lo pido. Ya me arrodé. No puede ser. ¿Capitán? Buenos días, capitán. Elizabeth Richard, fiscal adjunta de la República de Rodé. Esperaba al juez Meyer. No estaba disponible. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que le quiten la escayola. ¿Decepcionado? En absoluto. Disculpe, soy Paul Jansak. Encantado, fiscal adjunto. Adjunta, los cargos también adoptan el género femenino. Sí. Es por allí. Pero sus zapatos no parecen lo más adecuado para el terreno, fiscal adjunta. Pero yo me adapto, capitán. Yo me adapto. Oh, impresionante. Vestigio de la cultura celta. Son muy frecuentes por aquí. Sí, lo sé, sí. Es curioso porque la mayoría de la gente ignora que Obrac es una de las cunas del pueblo celta. Siempre se piensa en Irlanda o en la Bretaña. ¿Conoce la muerte de los celtas de Agno Perrier? Tendrá que disculparme, pero me llama más la acción que la literatura. Bueno, una cosa no quita la otra. Bueno, ¿qué tenemos? De momento nada interesante. Oh, ¿ni siquiera un casquillo? No hay casquillos ni huellas. Lo han limpiado todo. Por lo visto ha sido asesinado con un arma de gran calibre. ¿Y el pómulo tumefacto cree que ha sido una pelea? Si se ha peleado, no es de hoy. Ese ojo morado es de hace más de 2 días. ¿Lo conoce? Más o menos. ¿Cómo que más o menos? ¿Qué? Más o menos. Esto es lo que sé. Luke Collier, 40 años, soltero. Vivía con su padre, a quien echaba una mano. ¿Eso es todo? Escuche. Soy responsable de todo un distrito, pero no me limito a eso. Conozco a la gente porque viene a la gendarmería y ese no era su caso. ¿Y su padre? ¿Dónde está? En su casa, tras la colina. Ahora iba allí. Vamos en mi coche. Vamos en su coche. Fiscal adjunta, en este campo hay vacas. Sería una pena que se llenara de mierda los pies con la pedicura recién hecha. Yo no me hago la pedicura, capitán. Pero acláreme una duda. ¿Es usted un misógino o es que reserva esas ocurrencias para las mujeres que cometen la impertinencia de ser sus superiores jerárquicos? ¿Cómo dice? De acuerdo, se lo repito. ¿Desprecia a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres? ¿O cuando contravienen a su estatus de ama de casa que cuida de los niños y se abre de piernas los sábados por la noche? Me gustan las mujeres con carácter, pero no confundo el carácter con la arrogancia. ¿Oh? ¿Es que me encuentra arrogante? Un poco mandona, no se ofenda. Bueno, entonces, ¿será que soy tímida? Si le he ofendido, le pido disculpas. No era mi intención. ¿Y esto? Es Hippolyte, el gato de mi hijo. Él no muerde. ¿Me indica?
¿Se puede? Le acompaño en el sentimiento, señor Ollier. Gracias. Me gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Es posible? Sí. ¿Había tenido a su hijo Luke problemas recientemente? No. ¿Seguro? ¿Nada fuera de lo normal? No. Aparte de partirse la cara con algunos indeseables. Hoy era la celebración de la vuelta del veranero. El final de la transhumancia, si así lo prefieren. Es la mayor celebración del otoño y todo el mundo estaba aquí. ¿Pero qué es lo que haces? ¿No te da vergüenza estar aquí? Mi padre hace lo que quiere con sus tierras. Venga, que será, no me jodas. ¡Ey, idiota! Cálmate, estás hablando con una mujer. ¿Y tú por qué te metes a Squee? Ni siquiera eres de Abigón. ¿Y qué? Soy de los Erg. Que te den, lárgate. ¿A ti qué te pasa? ¿Quieres dar por el culo? Déjalo, déjalo. Está bien, no pasa nada. ¿Por qué iban a por usted? He vendido mis tierras a un fondo de inversión. Quieren hacer un parque de atracciones, un parque celta, y a ellos no les gusta la idea. ¿Y cómo se llaman esos indeseables? Tardie y sus amigos. Bueno, Timothée es un bocazas, pero no le haría daño a una mosca. Aún así, hay alguien que ha matado a su hijo. ¿Se metió en alguna pelea hace poco? ¿Qué? ¿Mi hijo en una pelea? Tenía moratones en la cara. Eso no es nada. Se chocó con Frank Cuyá en la calle. ¿Se chocó o se peleó? ¿Así se le llama aquí? ¿Quién es Frank Cuyá? Un idiota de París. Trabaja con su padre Michel. Los dos hicieron fortuna allí. Los Cuyá y nosotros somos como el perro y el gato. No nos soportamos. Ha sido así desde siempre. Dígame, señor Ollier. Aparte de con su hijo, ¿vive usted solo aquí? Desde que mi mujer murió hace más de 30 años. ¿Y Luke? ¿Tenía alguien? No que yo sepa. ¿Podemos ver su habitación? Está al otro lado del patio. Adelante, yo no me siento con fuerzas. No es que sea una habitación muy agradable. Nunca pasaría aquí mis vacaciones. Creía que le recordaría los buenos tiempos en el cuartel. Los gendarmes ya no somos militares, somos funcionarios de defensa. Eso se le habrá escapado. Además, a mí me gusta la comodidad y los lugares acogedores. No me diga. Parece que se cuidaba. Esto también podría decirnos algo. ¡Podemos dejar que siga adelante! Trenes fantasma, montañas rusas, puestos de patatas fritas. Eso está muy bien para la feria, pero nosotros no lo queremos. ¡Estamos contigo, Timothée! ¡Esa mierda no llegará a la meseta de Obrac! ¡No! Lo que pasa es que he ido a la prefectura. ¿Y bien? Lo que pasa es que he ido a la prefectura. ¿Y qué? El prefecto ha dado luz verde. ¡Vale! Es duro de mollera, no quiere saber nada del tema. Es imposible hacerle cambiar de opinión. El prefecto tiene superiores. ¿Qué quiere decir con eso, señor Cuyá? El ministro de Asuntos Sociales pasará el fin de semana en la región. Es un hombre de campo y hay cosas a las que no se puede negar. ¿Qué quiere decir exactamente? Que tengo al prefecto en el bolsillo. Buenas noches, señores. Esperamos no interrumpir. ¿Está Timothée Tardie entre ustedes? Sí, soy yo. Me gustaría hablar con usted. Mediodía. Vale. Sí, es cierto que nos llevamos mal con la familia Ollier, pero no va más allá. A veces creo que mis disputas con ellos son de dominio público. Fouquier-Tinville tenía la misma impresión. ¿Ah?
No lo sabía. No pasa nada. El problema es que acaban de asesinar a Luke Collier. ¿Qué? Pensaba que las noticias volaban más deprisa. Dígame, ¿qué ha hecho este mediodía, señor Tardier? No, espere. No sospechará de mí, ¿no? Este mediodía estaba en el veranero. Y después lo he preparado todo para la reunión. Pregúntenle a los chicos, ¿se lo podrán confirmar? ¿Podría confirmar la coartada del señor Tardier, capitán? Ven a verme mañana a la gendarmería, ¿vale? ¿Le habla de tú a Timothée Tardier? ¿Se conocen? Sí. Es un activista de la causa campesina. Quieren recuperar la tradición, criar animales como antes, pero con dispositivo GPS. No hacen cosas muy graves. Bloquean las carreteras, se manifiestan en el ayuntamiento, sabotean sitios de comida rápida, tocan las narices, pero eso es todo. Sí, se divierten. Bueno, puede que Franco ya sea más interesante. He enviado a dos hombres a su casa. Ha ido a la discoteca, pero no sabemos dónde. Entonces lo quiero mañana a primera hora en la gendarmería. Ah, ¿lo quiere? Sí. Lo quiero, sí. Mire, al no haber un juez de instrucción, soy yo quien hace los interrogatorios. ¿De acuerdo? No hay elección. En ese caso, y mientras, si quiere interrogar a su padre, Michel, está al fondo. Más tarde. Villa de los Desamorados. Vas a coger frío. Esta tierra está maldita. No es solo porque tu madre se suicidara aquí. También aquí los alemanes fusilaron a los miembros de la resistencia durante la guerra. Y ahora tu hermano. He hecho bien en venderla. ¿Vienes a dormir a casa? No. No, gracias, cariño. Gracias, prefiero estar solo. ¿De acuerdo? Espera, quita, Hipólite. Quiero consultar el SPIC. Sí, ya te lo he explicado 100 veces. Es el sistema de proceso de infracciones constatadas. Mira, todo aquel que tenga antecedentes penales aparece en el directorio. Y esto es muy, muy interesante. Sí, sí. Lo siento, es todo lo que tengo. No tengo ese... ¿Teolong? No pasa nada, el Darjeeling está muy bueno. Es perfecto, gracias. No hablo su idioma. No hablo japonés. No, no es japonés, es mandarín. Le preguntan cuánto le deben. Ah, ¿cuánto era? ¿Tres? 3,60 euros. Ah, ¿no has hablado chino? ¿Tres? Son de Shanghái. Pues sí que están lejos. Así que habla chino. Bueno, solo lo básico, pero no tengo ningún mérito. Mi padre era profesor de idiomas orientales. ¿Es hija de profesores? No, solo mi padre era profesor. ¿Y usted es de aquí? Sí, nací y me crié aquí. Nací hace 63 años, el 22 de septiembre. Casi nunca he salido del pueblo. Solo hice una escapada a la Costa Azul, a Joan Le Pans. Había tanta gente. ¡Qué locura! Fue por mi luna de miel. ¡Qué bonito recuerdo! No hace falta decir que éramos jóvenes y guapos. Era el momento de divertirse. ¿Entonces usted conoce aquí a todo el mundo? Excepto a los chinos que han venido en tropel. Conozco a casi todos. Es horrible lo que ha pasado en la granja de los Ollier. Pobre Luke. ¿Tiene idea de quién ha podido ser? No, todavía no. Pero, ¿usted conoce bien a los Ollier? ¿Vivían solos en la granja? Según tengo entendido, sí. En todo caso, que yo sepa, no tenía novia. El padre lo entiendo, pero Luke... ¿Era joven, Luke?
Hola, Caroline. Quería darte el pésame por tu hermano. Gracias, Frank. Te lo agradezco. Adiós. Espera, me gustaría hablar contigo. ¿Hablar de qué? Pegaste a Luke. El cabrón de tu padre lo arruinó. ¿Y te atreves a venir a darme el pésame? Debes de pensar que soy gilipollas. ¿Es que llevo escrito la frente, tonta del culo? Caroline, lo decía en serio. Escúchame. Lo decías en serio, sí. Todo el mundo sabe lo sincero que eres. Vamos, lárgate. Ya te he visto bastante. Aquí no nos tragamos las mentiras de los cuya. Vete. ¿Qué quería ese imbécil? Nada. Nada de lo que preocuparse. Cuenta conmigo. ¿Vale? Franco ya está aquí. Buenos días. Perdona, buenos días. Mis hombres lo han pillado esta mañana. Volvía de fiesta, no está muy fresco. ¿Ha visto sus antecedentes penales? Sí, estoy al corriente y quería comentarlo con usted. Frank Cuya. Gracias, Morgan. Señor Cuya, soy Elizabeth Richard, fiscal adjunta. Señora. ¿Está bien? No he dormido mucho y me pregunto qué hago aquí. No tengo nada que ver con este asunto. ¿Qué pasó con Luke? ¿Por qué se pelearon? No nos peleamos, me provocó. ¿Por qué? No es asunto suyo. Al contrario, yo creo que sí. Se pelea con Luke Ollier y aparece asesinado. Yo creo que tiene que ver, ya estuvo implicado en un homicidio. Fue un homicidio involuntario. ¡Involuntario! Involuntario, no, un hombre murió. Y eso lo convierte en sospechoso, señor Cuya. Le vuelvo a preguntar, ¿por qué se peleó con Luke Ollier? Y le vuelvo a decir que eso no les concierne. Muy bien. ¿Es su última palabra? Entonces se queda aquí detenido. ¿Señor Ollier? ¿Señor Ollier? ¿Es para mí o para usted? Señor Ollier, no cometa ninguna estupidez. ¿Por qué es una estupidez querer pegarse un tiro? Cuando la vida no es más que una mierda. El tiempo cura las heridas, a veces incluso las más profundas, ¿sabe? ¿Sabe más tópicos de ese estilo? Bueno, perdone, no siempre es fácil encontrar las palabras adecuadas cuando alguien está sufriendo. Normalmente no nos enteramos de nada, sé de lo que hablo. Está bien, no le pido nada.
Señor Ollier, solo quería decir que la vida vale la pena, aunque a veces no lo parezca. Gracias por su compasión, pero aquí apretamos los dientes, no solemos darnos palmaditas en la espalda, no es nuestro estilo. Bueno, supongo que no ha venido a consolarme. No, no, en absoluto, no he venido por eso. Quería decirle que la gendarmería ha verificado la coartada de Timothée Tardieu. Está fuera de sospecha. Ya se lo dije, es un bocazas, pero no tiene huevos. También hemos detenido a Frank Cujat. Se niega a decirme por qué se peleó con su hijo. Ya se lo digo yo, porque estaba ciego de rabia. No pudo soportar las injusticias por las que nos hacen pasar esos cabrones de los Cujat. Por su culpa me vi obligado a vender mis tierras para pagar las deudas de mi hijo. ¿Cómo contrajo esas deudas? Abrió un restaurante en París y fracasó. Bueno, debo decir que tuvo la horrible idea de abrir al lado de un local del señor Michel Cujat. Ah, el famoso Michel Cujat. Sí, el gobernador, como yo lo llamo. Tiene cantidad de restaurantes en París, todos muy elegantes. El señor Cujat consideró que era competencia desleal y puso a Luc de rodillas, el muy cabrón. Cualquiera diría que usted y los Cujat se aprecian. Ya se lo dije, somos enemigos, no sabemos por qué, pero es así. ¿Ah, sí? Qué curioso. Porque yo acabo de llegar y ya sé que el padre de Michel Cujat denunció al suyo a la liberación. Fue a la cárcel por colaboración. ¿Cómo lo sabe? Me lo contó la dueña del hotel. La guerra entre las dos familias no es ningún secreto. ¡Mi padre era inocente, por el amor de Dios! ¡Lo liberaron al cabo de 6 meses! ¡Seis meses! ¿Me oye? Dígame, se suponía que debíamos trabajar en paralelo. Somos un equipo. ¿Qué? Si quería ver a Michel Cujat, tendría que haberme informado. Su idea de trabajo en equipo es que usted manda y yo la sigo. Yo no soy ningún mandado, yo también me encargo de los interrogatorios. Yo no lo considero un mandado. Pero tal y como dice la ley, el policía debe colaborar con el fiscal y ayudarle. ¡Y quiero ayudarla, joder! No sabe nada de la región, es como un pez fuera del agua. Debe saber cómo hablar con la gente, cómo tratarlos. O no conseguirá nada. No hace las preguntas correctas y cree saber las respuestas. Estupendo. ¿Qué le ha sonsacado a Michel Cujat? Nada. Ahí lo tiene. Y ahora, si me lo permite, me formaré mi propia opinión. Sí, buena idea. ¿Y ahora qué? Primero Jansac y ahora usted. Espero que no estén así todo el día. Ah, no, no, no. Se lo aseguro, seré la última. Nuestros efectivos habrán pasado revista. La situación lo requiere. Bien. ¿Sabe usted por qué su hijo se peleó con Luc Ollier? No, no lo sé. Me crea o no, siento mucho lo que le ha pasado a Luc. Sin embargo, pasó algo serio entre ustedes, ¿no? No se crea, era solo competencia. Abrió un restaurante al lado de uno de los míos. No era necesario. Dos lobos para un mismo rebaño, era demasiado. Me defendí bajando los precios. No soy ninguna experta en el derecho de la competencia, pero creo que el dumping está prohibido, ¿no? El dumping... Bajé los precios, eso es todo. ¿Y cómo reaccionó Luc Ollier? Mal. Estuvo tentado de hacer lo mismo, pero mantuvo la calidad de sus productos porque amaba la región y respetaba a los clientes. Eso no se puede negar. Y dejó de obtener beneficios, le gané. Es lo que le pasa a los idealistas. Y usted no era idealista. El fuerte aplasta al débil. No, yo no he dicho eso. Es solo que tengo los pies en la tierra. 40 años de trabajo duro, junto con el sudor derramado por mis abuelos, no me dan derecho a mandar al traste mi patrimonio. Lo que poseo no es mío. Yo solo me encargo de todo. Es curioso. El odio pasó de generación en generación hasta que su padre denunció al de Ollier a la liberación. Mi padre era de la resistencia. Creía de verdad que Ollier había colaborado con la Gestapo. Pero eso no es todo. Se remonta a la época de nuestros abuelos. El abuelo de Ollier le quitó las tierras al mío. ¡Tierras! Y le pagó con la misma moneda. Y dígame, ¿los bisabuelos o los antepasados de la Edad Media nos hicieron ninguna jugarreta? Los de la ciudad no entienden nada. Trabajar la tierra es duro. Si tienes la menor sospecha de que alguien te la ha jugado, se inicia una guerra. No hablamos mucho, ni siquiera con la familia. Por eso hay tantos secretos. Y odio, ¿verdad, señor Cujat? Secretos y odio.
Creo que me gusta más con vestido. ¿Por qué? ¿Tan mala pinta tengo? Estás sensible, parece un perro vodka. Yo diría que soy un pitbull. Una pitbull, fiscal adjunta. Los perros también adoptan el femenino. Aparte de darme lecciones de gramática, ¿qué hace aquí? Hago como los asesinos, vuelvo al lugar del crimen. Doy una vuelta, respiro, me impregno. Y dígame, ¿ha dado resultado? Creo que sí. El casquillo rebotó y se perdió, por eso no lo encontramos. Apuesto que procede de la misma arma con la que mataron a Luke Collier. Espere. ¿Esto significa que el asesino disparó a otra persona? ¿Mm? Entonces quizá hay un testigo. Ve, como cuando quiere. Eso explicaría las huellas de neumáticos. Con un poco de suerte podremos encontrar el vehículo. Sí, si el asesino intentó matarlo, volverá a hacerlo. ¿Sí? Sí, mi amor. ¿Cómo estás? Ah, sí, sí, yo también te echo mucho de menos. No, ¿no crees que exageras un poco? No puede ser tan duro. Bueno, es verdad, yo nunca he estado en un internado. Escucha, el sábado... Vaya, el sábado en teoría ya habré acabado. Espera, cariño, me llaman por la otra línea. No cuelgues, vuelvo enseguida. ¿Diga? Ah, sí, muy bien, dígale que bajo ahora mismo, gracias. Cariño, tengo que dejarte, me están esperando. ¿Qué? Vamos, sé valiente. En unos días estaremos juntos. Hipólite está muy, muy bien, sí. La verdad es que nos llevamos muy bien los dos. ¿Qué? Sí, le doy un beso de tu parte. De acuerdo, te quiero, cariño. Ven aquí, mi niño. ¿Tu dueño te manda un beso? Ya está. Y no te comas mis galletitas saladas, ¿eh? Perdone. ¿Y bien? Tenga. A Luke Collier lo mataron con una Walther P-38. La utilizaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Bah, ¿eso no nos ayuda? Vaya. Hay cerca de 10 millones de armas clandestinas en Francia y en Avignon, 25 grupos de la resistencia. No es que crea que en cada casa guardaron un pequeño trofeo, pero casi. Tome. Y hay mucha gente que guarda rencor. ¿Y cree que solo puede ser de la región? Bueno, digamos que puede ser de una región cercana con un clima duro y condiciones de vida difíciles. Escuche, la historia se repite. Mire Caín y Abel, ¿eh? Caín cultiva la tierra, Abel vigila el rebaño, ¿de acuerdo? Dios prefiere el rebaño a los frutos de la tierra. Y como resultado, Caín, loco de celos, mata a su hermano Abel. Ahí lo tiene, trapos sucios en la familia. Y me da que nuestro caso también va de trapos sucios en la familia. Y que Franco ya está involucrado. Sí, excepto que no puede ser él. El radar le sacó una foto a las 16:29 a 5 kilómetros de Rodé. No es el culpable. Bueno, pues muy bien, suéltelo. Ya no está detenido. Vale. ¿Sabe? No me sorprende. Leí los informes de su juicio y resulta que se peleó con un hombre para proteger a una chica. El hombre se cayó de espaldas y se golpeó con la esquina de una mesa. Se acabó. El homicidio involuntario por excelencia. En resumen, Frank fue un caballero. Y nosotros, capitán, estamos atascados. Vamos en círculos. Sí. Quizá tengamos otra pista. Me pregunto si Luke Collier salía con alguna mujer. Pero no sería de aquí. De lo contrario, la conocerían. ¿Su famosa testigo misteriosa? Sería posible. Ve como cuando quiere. Vainilla, ellos no lo saben aún, pero no acabará siendo un roslín. No seas tan sensible, solo es un ternero, comida con patas. Criamos estos animales para matarlos. No les ponemos nombres. No los bautizamos, es así, no nos encariñamos. Pero bueno, cuando volvamos a la cabaña le diremos a tu madre que te compre un perro, un gato o un loro. Creo que estará de acuerdo, ¿eh? ¿Y a mí qué más me dan los loros? No quiero que esté en mi habitación, no quiero que muera. Tienes 1000 cabezas de ganado, ¿qué más te da una más o menos? Ya lo entenderás cuando trabajes, ¿vale? No te puedo pedir nada, ¡mierda! Clemens, no. Thank you.
quieres? ¿Qué es lo que buscas? ¿No crees que estoy sufriendo bastante? Lo sé. No sabes nada. Nunca lo has sabido. Escúchame, quiero que se aclare este malentendido. Siento mucho lo de Luke. Entonces, ¿por qué te peleaste con él? No nos peleamos. Se golpeó en la nariz y se me echó encima. Me echó en cara que te hacía infeliz cuando estábamos juntos, que me largué como un ladrón. De eso hace 15 años. ¿Y es que no te largaste como un ladrón? Pero entonces me pasó todo aquello. Me metieron en la cárcel. No te llamé porque me daba vergüenza, no quería que lo supieras. Tenemos que hablar. Escúchame, tenemos que hablar de ello, Caroline. François, empieza a tocarme las narices. Odio a tu novio, mamá. No le he pedido casi nada y me manda a la mierda. ¿Qué ha pasado, Clemence? ¡Me toca las narices! Disculpa. Entiendo que no le perdones la vida a ese animal, pero tal y como lo dijiste, Clemence tiene 15 años y tú la mandas a paseo. ¿Y qué es lo que te ha contado? Yo estaba muy tranquilo. Solo le he explicado que los animales valen dinero y yo me gano el pan vendiéndolos. Sabemos que así te ganas el pan, pero una vez más te han fallado las palabras. Muy bien, te lo compro. Cuando quieres por vainilla. Ya está bien, te he dicho que es un regalo. No, demasiado tarde. ¿Cuánto? ¡Déjalo! ¡Déjalo! Llevamos 3 meses juntos y cada vez estamos mejor, para, ¿no? Para. No, vamos. Para. Vamos, para. Se queda con este gato. No, suéltame. Para, no quiero, joder. ¡Que te den! Vale, está bien. Está bien. ¿Quieres que pare? Pues paro, ya te dejo. ¿Ves? No puedes evitarlo, Caro. Es superior a ti. Estamos hechos el uno para el otro, es así. A veces sí, pero no siempre. Y esta ha sido la última vez. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y quién te va a follar tan bien como yo? ¿Cuya hijo? Sé muy bien que tuvisteis algo. Pero es un niño de papá. Y un hijo de papá sin su papá no es más que un gilipollas. Bueno, ¿cuánto quieres por el ternero? Déjalo ya. ¿En serio has venido por eso? De todas formas, conozco los precios. Te daré 500. Es muy buen precio. Te los daré mañana. ¿Cuándo viste a Luke por última vez? Creo que lo vi a la vuelta del veraneo. ¿Y tú? Sí, yo también. Lo vi irse cuando su padre discutió con Timothée. ¿Un asesinato aquí? ¿Qué cosas? Pasan muchas cosas en el pueblo, si tú supieras. La he hecho venir porque he conseguido la contraseña del ordenador de Luke Collier. Y además sabe informática. ¿Además de qué? ¿De mi encanto irresistible? Sí, bueno, era Menhir. No ha sido muy difícil adivinarla. Ni siquiera he tenido que llamar al informático. ¿Y qué ha averiguado? Su contabilidad es un desastre. Muchas cartas de sus acreedores, fotos. Era muy familiar. ¿Lo quiere ver? Pues sí, claro. ¿Quién es esa? No lo sé. Quizá la famosa novia. ¿A la que veía en secreto? Quizá es ella quien estaba allí cuando mataron a Luke. No será fácil encontrarla. Bueno, no me venga con esa falsa modestia. Piense en algo. En balística me han confirmado que la bala que encontré en Menhir es de una P-38. ¿Eso no es nada nuevo? No, pero es información. ¿Le apetece? No, gracias. Y sabemos que las huellas de neumáticos son de un BM. Eso sí que es nuevo. Habría sido una buena poli. ¿Quién dice que no lo haya sido? Gracias por la información, coronel. No, no,
No tengo ningún problema con el capitán Jansak. Es solo que me gustaría saber con quién trabajo. ¿Que no es fácil? Sí, ya me había dado cuenta, sí. Sí, muy bien, muy bien. Gracias, coronel. Adiós. Sí, hay mucha gente que lo sabe. ¿Qué hacía en el ayuntamiento? ¿Cómo? Sí, en el ayuntamiento. Pensaba que éramos un equipo. Ese señor es un charlatán, madre mía. Conoce a todo el mundo, es el antiguo cartero. Esto no es Chicago. Hay 1.500 habitantes y no es una ciudad peligrosa. Por lo tanto, es normal que cotilleen si ha habido un asesinato. ¿Qué hacía en el ayuntamiento? Necesito que me facilite un micrófono. Oh, venga, no ponga esa cara. Ya sabe, ese dispositivo que sirve para escuchar a distancia. Es ilegal. Y el asesinato también es ilegal. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Le pongo de los nervios. No ha respondido a mi pregunta. Venga, venga, dígalo. Le pongo de los nervios. Se muere de ganas. Pero usted tampoco es que me ayude mucho. Bueno, no tanto como podría. He llamado a su superior, el coronel Cavendish. Sí. No es que sea de la región, es que nació aquí. Y sin embargo, no sabe nada. ¿No le parece extraño? Deja que lo averigüe todo por mi cuenta. Ah, bueno, hace lo que le pido. Hace lo mínimo. Me centro en la desconocida desaparecida, la novia de Ollier. El resto son cotilleos y eso no me interesa. Pues la intuición me dice que en esos cotilleos y rumores radica la verdad. Y para averiguar lo que pasó necesito a alguien de aquí. Alguien con un poco de tacto y equilibrado. Pero yo soy militar, no un payaso de circo. Y Napoleón y De Gaulle también eran militares y eso no les impidió mostrar iniciativa. Vale, fui al ayuntamiento para conseguir unos vídeos del veraneo. Y tengo que verlos con usted. Venga, ¿le apetece? ¿Es una invitación? Bueno, a trabajar, sí. ¿Pero qué se esperaba? Michel. ¿Cómo estás, Bernard? Cuando vengo al campo, muy bien. Ah, cómo me alegro de verte. Vamos, cuéntame. ¿Es un fastidio ser ministro? ¿Siempre tienes a un guardaespaldas detrás? Ah, eso forma parte del cargo. Nunca estás solo. Menos cuando la oposición te abuchea en la asamblea, cuando el presidente te canta las 40 en el Elíseo o en los pasillos de Matiñón. Ah, y bueno, ¿cuándo vas a mear? Oh, no te lamentes, Bernard. Es lo que siempre has querido, mandar. ¿Y tú? Siempre has querido ser más rico. Y tus negocios en París no podrían ir mejor. Hay cosas que no cambian. Venga, vamos a tomar una copa. Sí. Hola. Hola. Aureli, ponme lo mismo que a mi amigo Michel Couillard. Por supuesto, señor ministro. Llámame Bernard. Estoy en casa. Venga. Ah, cuánto me alegro de verte, amigo mío. Bueno, bueno. ¡Eh! ¡Por nuestra preciosa región! ¡Por nuestra región! Está en peligro. ¿Cómo? ¿No sabes lo del parque de atracciones en las tierras de Ollier? Algo he oído. Y una mierda. Eso no pasará. El prefecto ya ha dado su aprobación. Parece ser que le gustan las gaitas. ¿En serio? ¿El prefecto? No te preocupes, Michel. Mickey vendrá a obrar cuando las ranas críen pelo. Dime, ¿quién quiere construir ese parque? No lo sé. Gente de Asia, he oído. Joder, están por todas partes. Sí. Aquí nadie quiere. Lo digo porque quizás te gustaría presentarte a las elecciones de la región. ¿Le gusta este concierto? Es sublime, sublime. Vivaldi es insuperable. ¿No cree? A menos que prefiera el acordeón, claro. No puede evitar ser desagradable conmigo, ¿verdad? Es superior a usted. Y respondiendo a su pregunta, tengo debilidad por el scherzo, pero no le hago ascos al acordeón en el jazz. ¿Pero qué hace? Póngase en la mesa, estará más cómodo. Espere, que le quito el gato. Ven aquí, Polit. Ven. Mire, es muy cariñoso. Ah, sí. Si no le ha arañado, es que le gusta. Su gato es muy mono, pero un poco pegajoso, ¿verdad? Deja de quejarse. Eso significa que le gusta. ¿Vemos los vídeos? No es que lo vayamos a pasar pipa. Me da que nos llevará toda la noche. ¿Ah, sí? Estaba de broma. ¿Y el pienso después? ¡Eh!
Hace un siglo que tus vacas no ven una brinda de hierba de nuestros prados. Eso sí, se hinchan a comer viento. Sí, ya sé que no te importa la fría libertad. Rebobina un poco. Por otro lado. ¿Lo ves? ¿Qué? Ahí, ahí, el coche blanco en segundo plano. Mierda, sí. ¿Es un BM? ¿Es de la novia de Luc Collier? Ya lo tenemos. Creo que ahora sabremos quién es nuestra testigo. Ve como cuando quiere. Oh, y oh, hay que ver este gato. Ven aquí. Ha sido gracias a usted. Oh, me alegro de que lo reconozca. Pero, ¿cree que Luc podría tener una relación sin que su padre se enterara? Bueno, ya tenía 40 años. ¿Y sabe qué? Todos tenemos nuestros secretos. Como usted, por ejemplo. ¿Por qué dejó la policía? ¿Por qué dejó la policía? Pues por amor a la justicia. ¿Le sirve como respuesta? Sí. Vale, muy bien. Vaya a averiguar cómo se llama la señorita mientras yo instalo el micrófono. Vale. Y entonces tu abuela acabó desnuda en el lavadero en mitad de la noche. Aquello dio mucho que hablar. Seguro que sí. Buenos días, Michel. Hola, Robert. ¿Cómo estás? Pobre Gastier. Parece que ya no recuerda nada por el Alzheimer. No, Michel. Ay, Polit, para. Ahora no. Es solo que no me apetece escuchar todas las tonterías que suelta la gente por ahí. ¿Qué pretendes silbando esa canción? ¿Provocarme? No te enfades. Solo quería traerte buenos recuerdos. Tú ibas detrás de Maggie, ¿no? No iba detrás. La amaba. Y hay recuerdos que es mejor no desenterrar, así que no me busques. Pero algún día tendremos que saber la verdad. Palabras azules le diré. Con los ojos lo haré. La, 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 ya lo ves. La, la, la. La verdad, ¿sobre qué? ¿A qué se refería? A nada. La, 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 la. ¿Lo ves, Hippolyte? Jean-Jacques tenía razón. El cartero sabe muchas cosas sobre todos. ¿A usted también le gusta esa canción? ¡Ah! Las palabras azules. Me encanta. ¿La conoce? Si no me equivoco, la letra es de Jean-Michel Jarre y la música de Christophe. ¿1973? 74. De cuando yo era joven. Sí, sí. Michel Couillat me habló de ello. ¿Lo conoce? Más o menos, sí, sí. Nos hemos encontrado. Seguro que a él le trae buenos recuerdos. ¿Ah, sí? ¿De qué, por ejemplo? Porque él no me ha contado nada. Es muy curiosa para ser de fuera. Bueno, precisamente por eso soy curiosa. Sí, pero para saber lo que sabe la gente de aquí, tendría que ser del pueblo. Venga, no sea tan desagradable. Soy escritora. La vida de los demás es una fuente de inspiración. Esto es un pueblo y aquí se sabe todo. Si usted es escritora, entonces yo soy el papa, señora fiscal. Nadie es perfecto, solo soy fiscal adjunta. Pero ahora que ya sabe quién soy, puede elegir contármelo aquí o en un juzgado entre dos gendarmes. Bueno, si me lo dice así. Pero es una larga historia. Tengo todo el tiempo del mundo. ¿Y bien? ¿Las palabras azules? Tenemos de 2 años y de 1 año. ¿Quiere probar? Je lui dis les mots bleus, ce qui rend les gens heureux. Je l'appellerai sans la nommer. Je suis peut-être démodé. Le vent d'hiver souffle en avril. J'aime le silence Marie, immobile. Era la chica más guapa del pueblo. Un rayo de sol. Todos los chicos estaban enamorados de ella. Michel Couillat, Etienne Olier.
y muchos otros, todos los chicos. Rompió muchos corazones. ¿A usted también? Sí, un poco. Mucho. Pero yo estaba casado, así que no me hice muchas ilusiones. ¿Porque estaba casado o porque Maggie era inalcanzable? Me gustaría decirle que fue porque estaba casado, pero la verdad es que Maggie nunca me fue detrás, como dicen los jóvenes hoy en día. ¿Su sinceridad le honra? A mí me da pena. Pero no es muy benévolo recordarle eso a Michelle Cuyá. ¿Acaso ellos fueron benévolos? Maggie era un ángel y ellos la destruyeron. ¿La destruyeron? ¿Cómo que la destruyeron? Eso no pienso contárselo. Y ya puede enviarme a Rodé con dos gendarmes que tampoco se lo contaré. Capitán, nos han respondido. La propietaria del BM blanco se llama Beatriz Simón, 38 años, vive en Lyon y es enfermera. Perfecto. ¿Ha contactado con ella? No la han encontrado. Nadie la ha visto desde hace 3 días. ¿3 días? El día del asesinato. Que la busquen. Que su foto aparezca en todas partes. Tenemos que encontrarla, Mogan. ¿Hay alguien? ¿Puedo pasar? Sí, sí. Hola, solo quería... Qué bien que esté aquí. He hablado con el antiguo cartero, Robert Gastier. Qué interesante. Sí, he venido para decirle que... ¿Sabía que Michelle Cuyá y Etienne Ollier tenían diferencias personales? ¿Por ejemplo? Bueno, lo de siempre, sentimentales. Cuando eran jóvenes estaban enamorados de la misma chica, Maggie. Gastier incluso me ha insinuado que los dos la destruyeron. Pero bueno, no veo relación con los hechos. ¿Y usted? Yo tampoco. Bueno, he venido porque... He leído su currículo. Como ya sabía, nació y pasó aquí toda su juventud. Pero la guinda del pastel es que su padre trabajaba para Michelle Cuyá. Se ocupaba de la granja mientras estaba fuera, es decir, la mayor parte del tiempo. Y lo mejor de todo es que usted, como siempre, no tiene ni idea de nada. Acaba de llegar a Abigón del planeta Krypton. Y porque soy de aquí, no quiero que le hagamos daño a gente que conozco de siempre. Sus vidas no son fáciles. ¿Hacerles daño? Espere, ¿lo he oído bien? ¿Sabe qué? Acabaré creyendo que no quiere que demos con el asesino de Luke. Deje ya ese jueguecito, capitán, y dígame todo lo que sabe. No sé más que usted sobre este asunto. ¿Sí, de verdad? Pues tengo la impresión de que de alguna manera está implicado. Y si es el caso, ándese con ojo. Creo que se ha vuelto loca. ¿Ahora soy sospechoso? ¿De asesinato? No. No me atrevería. Pero quizá es sospechoso por omisión de datos. Y eso tiene un nombre. Obstrucción a la justicia. Y es un delito inaceptable por parte de un oficial de policía. Ya está bien. Yo también me he informado sobre usted, fiscal adjunta. ¿Ah, sí? ¿Con qué derecho? Con el mío. Ahora entiendo por qué vive con un gato y su hijo está en un internado. Si siempre es tan tocahuevos, no me extraña que todos los hombres la dejen. ¿Es todo? Porque se hace la dura, pero en el fondo es frágil y débil. No lo soporta y lo paga con los demás. Pregúntele a su gato a ver si tengo razón. ¿A qué es cierto? Váyase. Váyase antes de que esta mujer frágil y débil le dé un puñetazo. ¡Váyase! Tienes razón. No debo dejarme llevar. Nunca. ¿François? ¿François? No, espera. No es para tanto, espera, Caro. No, vuelve, Caro. Esa chica me da igual. No me importa, trabaja para mí, eso es todo. ¡Serás cabrón! Ha sido ella que me ha liado. Sí, te ha violado. No, pero... Cabrón, solo te interesa el sexo, ¿no? Da igual con quién. Eres como un mono, te tiras a todo lo que se mueve, cueste lo que cueste. ¡Se acabó! Sí, pero te conozco y seguiré apeteciéndote. ¿Sí?
Tienes razón, pero no contigo. Aquí tienes tu dinero, cabrón. Venga, Caro, vamos, vuelve. Buenos días. Yo sé quién es. No estoy de humor. No pasa nada, yo tampoco. Así que dejemos nuestros problemas a un lado como personas civilizadas. Un poco de inteligencia y cordialidad no nos harán daño, ¿no? Oh, esos quesos son fantásticos. Es toda una filosofía, ¿no? Oh, ¿puedo? Gracias. Increíble, buenísimo. Para que el queso sea bueno, la leche tiene que ser buena. Y para que la leche sea buena, la vaca tiene que vivir bien. Y para que la vaca viva bien, tiene que pastar en la montaña. Veo que ha leído el folleto de la oficina de turismo. Con mucho gusto, me encanta este queso. Cogeré un poquito más. Su padre me dijo que no se metía en la vida privada de Luke. Pero usted... ¿conocía a su novia? Se veían en Rodé. Ella solo pasaba por aquí. Nos vimos un par de veces. ¿Tenía un BM blanco? Sí. ¿Y cuánto tiempo llevaba con Luke? No lo sé. Diría que un mes o dos. Lo único que sé es que a mi padre no le gustaba. ¿Ah, no? ¿Y por qué no le gustaba? Es usted muy curiosa. Sí, 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 sí. Tengo un máster en eso. Es indispensable en mi trabajo. Busco la verdad. Una verdad que a usted debería interesarle, ya que se trata del asesinato de su hermano. Fue en la granja. Hará unas 2 semanas. Cuéntame. Esa chica le traerá problemas. Cree que tiene un restaurante en París, pero cuando sepa que está arruinado, se llevará un chasco. Créeme, primero lo dejará y después desaparecerá. Las mujeres siempre acaban marchándose. ¿Qué dices? Ni siquiera la conoces. Menuda opinión sobre las mujeres. ¿Pero tenía algún motivo concreto para que no le gustara? Mi padre nunca superó la muerte de mi madre. Es un poco raro. No intenta entender lo que piensa. ¿Y su hermano? ¿Cómo era? Era un buen chico. Una buena persona. Y como todos, tenía sus virtudes y sus defectos. Era inocente, idealista, humanista y... tenía la cabeza en las nubes. Era un cordero rodeado de lobos. Quería disculparme. ¿Por qué? Me he enterado de que su marido era piloto de las fuerzas especiales y murió en una misión. Sí, hace 2 años. Pero su muerte fue alto secreto. Soy imbécil. Perdóneme. No se preocupe, usted no lo sabía. ¿Sabemos algo más sobre ella? ¿Sobre Beatriz Simón?
Aún no han dado con ella. Si escapó de la muerte y no la hirieron, debe de estar traumatizada. Por lo que se esconde en alguna parte. ¿Dónde puede refugiarse una enfermera? ¿Ha comprobado los hospitales psiquiátricos? Todavía no. ¿Y Etienne Olier, qué le ha dicho sobre ella? Nada, que él no se metía, que no era de aquí, que no le gustaba y ya está. Mira, hablando del rey de Roma. Le acompaño en el sentimiento. Qué pena que no tengamos el micro, nos vendría fenomenal. ¿De qué pueden estar hablando Etienne Olier y su primo? ¿Quién? ¿Su primo? Sí. Oh. Venga, capitán, conmigo ni lo intente, empiezo a conocerle. Tendría que haber visto su cara cuando vimos los vídeos. Cuando Tardier le echó en cara a Asque que abusaba del pienso, volví a leer cosas sobre usted y descubrí que François Asque es su primo. Pronto no tendrá secretos para mí, capitán. Y aún no sabe lo mejor, fiscal adjunta. Sí, es mi primo, ¿y qué? No escogemos la familia. Bueno, habría preferido saberlo antes. Lo siento mucho. Bueno, formulemos algunas hipótesis. Luc Ollier, de deudas hasta el cuello, chantajea a Asquet y lo amenaza con revelar sus métodos. Y Asquet lo quita de medio. Carece de fundamento. Todo el mundo sabe que mi primo usa pienso. Tardier se lo echó en cara en público. Es verdad. Punto para usted. Otra oportunidad para anotar. ¿Conoce al cartero? No me diga que no, ¿eh? Me gustaría saber qué ha ido a recoger Etienne Olier. ¡Ah! Ve como cuando quiere. De acuerdo, el fondo de inversión ha retirado su oferta. Cuya tiene mucha influencia. Pero esto no nos dice de qué hablaban. Asque es rico, arribista, ambicioso. No me extrañaría que quisiera comprar sus tierras. Sí, pero también es el novio de Caroline. Y con el carácter que tiene, francamente, no creo que le guste que compre las tierras de su padre. Me sorprendió que aceptaras mi invitación. Me adapto a lo que pase. Así que Asque ha sido un capullo. No me sorprende. Demasiado caprichoso para mi gusto. Si quieres un consejo, ese hombre no te conviene. ¿Sabes qué pienso? Que desde cuándo tienes derecho a opinar sobre mis parejas. Tengo malas noticias. Sin duda, es estupendo comer contigo. El proyecto del Parque Celta no se llevará a cabo. Mi padre ha visto al ministro. Ya sabes que fueron juntos al colegio. Lo va a detener. ¿Qué cabrón es tu padre? Ahora el mío está jodido. No creas. Mi padre es duro en los negocios, pero si hablo con él y le doy buenos argumentos, le dejará dinero a tu padre, sin intereses. Pero si no se soportan, dudo mucho que Michel Cuyá le deje dinero a Etienne Olier. ¿Y tú por qué ibas a hacer eso por nosotros? Porque te quiero. Siempre te he querido. Nunca nos ha importado que nuestras familias se odiaran, ¿no? ¿Recuerdas cuando vinimos aquí? Para celebrar tus 25. Ha pasado mucho tiempo. Tú has tenido una hija. Y tiene mucho carácter. Recuerda mucho a su madre. Seguramente es lo mejor que he hecho en mi vida. Encargarte tú sola de la quesería tampoco está mal. ¿Tú crees? En todo caso, es muy valiente. ¿A dónde quieres llegar? Es una pena lo que pasó entre nosotros. ¿Eres feliz? Démonos otra oportunidad.
encanta este paisaje. A mí también. No, hablo en serio, Frank. Me siento de aquí. De esta tierra. Por eso volví. ¿Y a tu hija? ¿Le gusta? Creo que sí. ¿Su padre es de aquí? Siempre le he dicho que es un médico humanitario que conocí en África. Es su héroe. ¿Le has dicho? ¿Es que no es verdad? No, no lo es. Tenía que decirle algo. ¿Por qué? ¿Quién es su padre? Tú. Tú eres su padre. Roye, ¿qué te trae por aquí? He oído que vendes las tierras. Sí, ¿por qué? ¿Te interesa? Podría ser. ¿Y hasta dónde llegan? ¿Ves la colina de Abrus al norte? Sí. Desde allí hasta la carretera de Fallé. Ahí está la GR-65 que coge los peregrinos para ir a Santiago. Todo lo que ves, el campo, la granja y todo eso, era de mi mujer, Marie. Fue la dote de sus padres. Son muchas hectáreas. Sí. ¿Por cuánto? 900.000. 500. Venga ya, con esa cantidad no hago nada. 600.000, ¿lo tomas o lo dejas? Por ese precio sales ganando, no pongas esa cara. Vale, 600, de acuerdo. Nos vemos después en el notario. Lo llamaré desde el coche. ¿Entonces no eres médico? No. Tengo algunos restaurantes en París. ¿Decepcionada? No eres como me imaginaba. Nada menos que un cuya. Espero que como padre no seas un incordio. No suelo dejar que me toquen las narices. Mamá es guay. Tranquila, yo también soy guay. ¿Ya sabes a qué te quieres dedicar? Quiero ser quesera como mamá. Oh, estupendo. Y con las notas tan buenas que sacas, ¿qué mejor que eso? Mamá está licenciada en psicología. Quizá estudie medicina, aún no lo sé. ¿Medicina? Muy bien. Medicina no está nada mal. ¿Va todo bien? Sí. Puede que le dé una oportunidad. Puede dormir con vainilla. Señora Squee, soy la fiscal adjunta. Sí, eso he oído. ¿Podría hacerle algunas preguntas? Sí. ¿Le suena de algo esta mujer? Creo que la vi con Luke Ollier. ¿En la vuelta del verano? Sí, exacto. ¿Ella lo mató? Ah, no lo creo. ¿Sabe dónde se esconde? ¿Por qué iba a esconderse? Adelante, conteste. Sí, Lawrence. No, lo siento, no puedo hablar ahora. No, mujer, no estoy enfadado. Sí, nos vemos esta noche, ¿vale? Un beso. ¿Cómo triunfa? Con mi vida hago lo que quiero. Parece que las mujeres lo acosan, ¿eh? Me gusta todo lo bueno. ¿Lo bueno? Como si fuera un trozo de tarta. ¡Cuánta clase! ¿Y a Caroline no le molesta? Nunca le prometí nada. ¿Qué caballero? Es igual. Ya no estamos juntos, así que... Sí, así que ahora es libre de comprar las tierras de su padre sin que ella se enfade. ¿Y qué hará después con Etienne Ollier? ¿Eh? ¿Trabajará para usted, con usted o será su esclavo? ¿Quién le ha dicho que quiera comprar sus tierras? Un pajarito. Thank you.
¿Y ahora qué quieres? Me das asco, Ascue. Eres un cabrón. Nos has jodido bien. ¿600.000? Las tierras de mi padre valen el doble y lo sabes. Te olvidas de la comisión que tengo que pagarle a Royer. Y aún así, mira, creo que he hecho algo bueno. Qué asco. Encima te regodeas. Mira cómo están las cosas. Tu padre está acabado. Ya no está en condiciones. Le salvo la vida. Le hago un regalo. Nos hago un regalo. Con tus tierras y las mías no nos faltará el pan, cariño. ¿Cariño? Serás imbécil. No eres capaz de conservar a una mujer. Babeas como un cerdo en cuanto ves un par de tetas. Sí, pero prefiero las tuyas. ¡Joder! ¡No! Vamos, mátame. Mátame como hiciste con Luke. Pero tú estás loca. ¿Por qué iba a matarlo? ¿Caroline? ¿Qué le ha pasado? ¿Le han hecho daño? Sí, me han hecho daño. ¿Puedo? Gracias. Aquí tiene. Gracias. ¿Y para usted? Nada, gracias. ¿Estás mejor? A mi padre acaba de engañarlo François Ascue. Le ha comprado las tierras a mitad de precio. Y yo que pensaba que estaba enamorada de este tío. No elegimos de quién nos enamoramos. ¿Le ha pasado? ¿También la dejaron? Creo que yo también tomaré algo. Señor, otra, por favor. ¿Qué te ha pasado? ¿Ha sido Ascue? Espera. François ha comprado las tierras de mi padre. Ha sido una transacción entre dos ganaderos. Todo normal. Es legal e irrefutable. ¿Irrefutable? ¿Que no puede hacer nada? Sí. Mi padre puede ayudarnos. ¿Su padre? ¿Por qué iba a ayudar a su enemigo? Porque yo se lo he pedido. ¿Ah, sí? ¿Y por qué se lo ha pedido? El amor es la única revolución que no traiciona a nadie. Qué bonito. Sí, aunque lo he cambiado un poco. Es de Juan Pablo II. Quiero enseñarles algo. Hace un siglo que tus vacas no ven una brizna de hierba de nuestros prados, ¿eh? Eso sí, se hinchan a comer pienso. Sí, ya sé que no te importa la cría en libertad, pero por otro lado nos preguntamos... El pienso no está prohibido. No, no está prohibido, pero la cría en libertad está estrictamente regulada. ¿Cómo podemos demostrar que ceba a sus animales? Podría echar un vistazo. Ah, no. Con su historial yo no me arriesgaría. En cambio, creo que tengo una idea. Vaya. ¿Sí? Ah, estupendo. Muy bien, capitán. Voy para allá enseguida. Beatriz Simón ingresó hace 5 días. Vagaba por la calle llorando, muy triste y aterrorizada. Sí, seguramente estuvieron a punto de matarla. ¿Ah? Entonces eso explica sus crisis de ansiedad y sus pesadillas. Síndrome de estrés postraumático. El paciente se muestra negativo, muestra oposición. Está en un estado de catalepsia o incluso... presenta estereotipos gestuales. Sí, me he informado antes de venir. Síganme, está ahí. ¿Y podemos hablar con ella? Si es poco rato, sí. Señorita Simón, Beatriz Simón, soy la fiscal adjunta y he venido con el capitán Jansak. Nos gustaría hacerle algunas preguntas. ¿Para
Palabras azules te diré, con los ojos lo haré. Es ridículo, ya lo ves. ¿Qué es lo que quieres, eh? ¿Qué pretendes? ¿Qué pretendes con Magui? Te lo advierto, Gastien, no dudaré en partirte la boca. ¿Por qué no te casaste con ella, pedazo de idiota? ¿Por qué le rompiste el corazón a la pobre chica? Estaba haciendo el servicio militar. Cuando me di cuenta de que no podía vivir sin ella, le envié un telegrama diciéndole que la amaba. La cité en un sitio, pero ella nunca se presentó. ¿Qué más quieres? ¿Y a ti qué te importa? Me acuerdo muy bien de tus cartas. Yo se las entregaba. Pero nunca vi ese telegrama. Y era yo quien se lo habría entregado en mano. ¿Crees que mi telegrama se perdió? No. En correos casi nunca perdemos nada. Eso es lo que dicen aquellos que en realidad no han escrito y dicen que su carta se ha perdido. Y mucho menos si es correo urgente. ¿Quién trabajaba allí en aquella época? ¿Cómo me voy a acordar si tengo principio de Alzheimer? Pero correos no. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Te pagaré la leche del ternero de Clemens. No hace falta. Te he dicho que es un regalo. ¿A qué coño viene este ahora? Squire, tengo una propuesta para ti. Te compro las tierras que le has quitado a Etienne Ollier. ¿Te estás riendo de mí? Supongo que sabrás que esto está prohibido por las normas de calidad de Aubrac. En pequeñas cantidades es un complemento alimenticio permitido. A ver si puedes demostrar que me he pasado. Pues es muy fácil. Teniendo en cuenta los animales que tienes y el pienso que has comprado en los últimos 3 años, te pasas muchísimo de la cantidad autorizada. Un 28% exactamente. Ahora véndeme las tierras o te denuncio ante la Cámara de Agricultura y Comercio. Eres un mierda, ¿lo sabes? No tanto como tú, François Asque. ¿Y bien? De acuerdo, vale, vale. Muy bien, Asque. Hola, papá. ¿Cómo estás, Clemens? Fuera de mis tierras. Largaos. Nunca te he olvidado, Magui. Nunca. ¿Te acordabas muy bien de que era Pauline, la hermana de Tien, quien trabajaba en correos? Por supuesto. Pero del telegrama no sabía nada, te lo juro. Ahora lo entiendo. Pauline Ollier le dio el telegrama a Tien. Magui nunca lo recibió. Magui nunca lo recibió. Ese indeseable destruyó nuestras vidas. No hagas ninguna estupidez, Michelle. ¡Déjalo ya! No has parado hasta que me he enterado de todo y ahora quieres que pare. ¿Qué es lo que quieres? Siempre te he odiado porque creía que habías abandonado a Magui. Cuando te fuiste, no volvió a ser la misma. Ella te quería. Era infeliz, era terriblemente infeliz. Y yo... Pero todo eso pasó hace más de 40 años. Me da igual. Para mí es como si fuera ayer. No puedo dejar que su muerte quede sin castigo. ¡No puedo! ¡No puedo! Y no quiero. ¡Vamos!
¡Olie! ¡Olie! ¡Olie, ¿dónde estás, cabrón? Llevo 30 años esperando este momento. Crees que lo sabes todo, Kuya. Pero no sabes nada. No tienes ni idea. ¡Tonterías! Sé que robaste el telegrama que le envié a Magui para que me esperase. Mírame a los ojos y dime que no es verdad. Yo la quería, ¿sabes? La quería con locura. ¿Y yo no la quería? Nunca he querido a nadie más. Recibí mi castigo. Yo no rompí tu estúpido telegrama, lo escondí. Vete a saber por qué. Me dije que quizá algún día tendría el valor de enseñárselo. Pero ella lo encontró y aquella misma noche descubrí que se había ahorcado. ¡Tú la mataste! ¡Y ahora lo pagarás! Ah, sí, sí, sí. Ah, ahora sí eres tú. Ahora sí que eres un cuya, ¿eh? Están vuestros genes degenerados, ¿eh? Dime, ¿así es como me agradeces que haya criado a tu hijo, desgraciado? ¿De qué hablas? Sí, ya sabes, el chico al que arruinaste en París, Luke, era tu hijo. Carne de tu carne. Sangre de tu sangre. Marie estaba embarazada cuando nos casamos, ¿no te lo dijo? Quería casarse contigo porque el niño era tuyo. Pero tú no tuviste valor. Cambiaste de opinión demasiado tarde, imbécil. Fuiste tú quien la mató. La mataste tú con tu puto telegrama. Luke nació el 6 de mayo del 75. ¡Haz cálculos! Ella estuvo contigo. Contigo. ¡Tirad las armas! Tirad las armas, es una orden. ¡Tirad las armas! ¡Olie! ¡Cuya! ¡Las armas, joder! ¡Las armas! ¡Delante! ¡Vamos, aparta! Se acabó. Se acabó, señor Olie, se acabó. Se acabó. Beatriz Simón lo ha contado todo. Cuando conocí a Luke, no sabía que era el hijo de Etienne Olie. Tuve una breve relación con su padre. Conocí a Etienne por internet. Como se conocen dos personas solitarias. Al principio sentía algo por él. Pero la pasión no se controla. Me llegó sin esperarla. En forma de Luke. Era dulce, amable, atento. Parecía frágil. Solo queríamos abrazarnos y querernos. Le quería.
estás? No quiero disuadirte, Frank, pero ¿lo has pensado bien? ¿Te ves viviendo aquí? Sí, claro, es mi hogar. Tu hogar de corazón, quizás. Pero siempre has vivido en París. Echarás de menos las luces y todas esas cosas y... Y además... Pensaba que ocuparías mi lugar. No te preocupes. No me olvidaré de tus negocios, pero necesito vivir mi vida, papá. Eres el nieto de un campesino, Frank. Pero no tienes nada de ello. Te gustará vivir aquí. Papá, aquí es donde vive la mujer a la que quiero. Y también mi hija. No la conozco demasiado y quiero pasar tiempo con ella. Danos un poco de tiempo. Todo irá bien, ya lo verás. Caroline, ¿estás bien? Me doy asco por no haberme dado cuenta de que mi padre era un monstruo. Usted sabía mejor que yo que su padre no estaba bien desde la muerte de su madre. Su médico me ha dicho que era bipolar. De hecho, lo desbordaron las emociones, los celos. Eso no es excusa. No, no es excusa, pero explica muchas cosas. Mató a mi hermano. Y ni siquiera se atrevió a confesarlo. Daba asco, no hay más. De hecho, la mayoría de los hombres dan asco. Quizá no todos. Vamos, pequeño, nos marchamos. Sí, 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 lo sé, no es agradable viajar en una jaula. Bien, ya está todo. ¿Qué quieres? Es el destino de un gato policía. ¿Eh? Vale, nos vamos. Venga, que nos esperan. Vamos a ver a tu dueño. Qué bien, ¿eh? ¿Qué hacemos con Beatriz Simón? Fue testigo de un asesinato y no lo denunció. Es cierto, pero estaba aterrorizada y traumatizada. Le costará reponerse. Creo que había circunstancias atenuantes importantes. Considero que es mejor dejarla en paz, ¿no? ¿Eh? Nunca se lo he dicho, pero está más guapo con ropa de calle. Usted estaría estupenda incluso con el uniforme. ¿Es un cumplido? Bueno, eso parece. Sí, pero lleva alianza. Oh, pero no estoy... Mi mujer y yo nos separamos hace un año. Nos estamos divorciando. Sí. Hacía siglos que no estaba tan liado. Pero no me quejo. Es una mujer maravillosa, fiscal Azconta. Elizabeth. Bueno, usted tampoco me lo ha puesto fácil, capitán. Paul. Bueno, ha sido un placer conocerle, Paul. Otra cosa, si alguna vez está por Rodé, llámeme. Podemos ir a comer. Conozco dos o tres restaurantes que están bien. Bueno, tal vez me pase por allí mañana. ¿Solo mañana? Estoy de broma. Bueno, venga. Perdone. Disculpe. Ah, el hombre de mi vida. Dime, mi amor. Sí, cariño.